Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi recetario virtual. Mi nombre es Cristina y miren ahora la delicia de platillo que les traigo. Miren nada más este delicioso molecito para acompañar cualquier platillito. Miren, yo ahora lo acompañé con este delicioso jamón que mi vecinita me dio. Y miren nada más, qué ricura. También lo utilizo mucho este molello para cuando hago el pavo o también para hacer flautas u otros platillos. Espero que les guste esta delicia y vamos a continuación con los ingredientes. Pues miren, aquí están los ingredientes. Vamos a utilizar unos chiles de árbol bastantitos. Aquí yo voy a usar porque a mí me gusta este mole que quede bien picoso. Es lo que lo caracteriza. Y también vamos a utilizar unos chiles puya, un puñado y unos chiles guajillos. Eso va a ser cantidad al gusto, pero ya más o menos ven lo que voy a hacer yo. Aquí tengo una hoja de laurel, dos pimientas grandes y tres pimientas pequeñas. Son dos clavitos de olor y un poquito de orégano y cominos. También tengo aquí dos cucharadas de mantequilla de cacahuate y media tablilla de chocolate. También tengo una cucharadita de... Consomé el polvo y también media tacita de ajonjolí. Voy a utilizar un poquito de agua y también aceite. Y pues bueno, vamos a ver el proceso. También utilicé dos dientes de ajo. Se me olvidó decirles, pero esos más adelante ya van a ver lo que hice yo. Porque como los olvidé, bueno, pero a todos nos pasa. Aquí les vamos a quitar la colita a nuestros chiles y los vamos a despedazar. Los los de árbol los dejé así enteros y ya los otros sí los voy a hacer en pedacitos más chiquitos pues para que se doren todos parejitos. A mí me gusta hacer mucho este mole, me encanta porque para acompañar esos platillos que les digo yo, a mi familia le encanta y ya es tradición como nosotros hacer este mole para los días de Thanksgiving y Navidad y para acompañar cualquier platillo exquisito que quieran hacer durante todo el año. Miren, aquí ya tengo todos mis chiles listos. Y aquí en esta misma cazuelita ya nomás le voy a poner aquí el aceite, miren, suficiente para que se doren bien. Y pues aquí lo importante es estar al pendiente de nuestros chiles para que no se nos vayan a quemar. Con fuego bien bajito ahí los vamos a estar cuidando. Y moviéndoles constantemente para que se doren todos parejitos. Miren qué bonitos nuestros chiles. Aquí ya va más adelantadito, miren. Y aquí, como les digo, le van moviendo y moviendo para cuidarlos bien. Porque si se llegan a amargar, pues no, ya no nos va a servir el mole. Así es de que tienen que tener cuidado en esto. Para que les quede bien sabroso. Miren aquí ya están un poquito más dorados y ya casi van a estar y en este punto. Miren, ahí yo le pongo el ajonjolí para que se dore junto con los chiles. Ahí aprovechar y una vez en la cazuela. Solo voy a utilizar esta cazuela. Miren, también es un buen tip para que no anden lavando trastes a cada rato. Ahí mismo, pues ya le voy a agregar todo lo demás. Miren, ya que se doró bien el ajonjolí. Ahora le voy a poner allí todos los olorcitos. Ahí ponemos todo. También los ajos ahí también se los dorané eh, cuando ustedes si sí se los vayan a poner. No como yo. Miren, ahora le vacié el consomé y las dos cucharaditas de mantequilla de cacahuate A mí me gusta utilizar eso porque se me hace más práctico. Pero si ustedes no tienen, póngale cacahuates una media tacita también. Ahí yo tenía agua caliente y miren, ahí voy, voy a poner a remojar ya todo ahí. Para dejarlo ahí un ratito ya que se suavice todo y poderlo moler. Más o menos le ponen, le tantean a ustedes ahí al agua, miren. Que se sumerja bien todo y allí para que se remojen bonito. Y ya que pasó un ratito que está todo remojadito, miren. Entonces ya lo pasamos a la licuadora y pues lo vamos a empezar a moler para que nos quede bien bien bonito, bien molidito. A mí en ocasiones este me gusta hacer el mole así sin colar y así lo hago, pero ahora para esta sí lo quiero bien molidito y también voy a necesitar de colarlo porque quiero que me quede bien suavecito para que se vea bien delicioso en el platillo. Miren, ya que lo tenemos ahí bien bien molidito pues ahora sí lo voy a pasar a colar y miren como les dije en la misma cazuelita nada más le enjuagué poquito ahí las semillas que quedaron y pues ahí miren para no andar lave y lave trastes ahí sean su molecito y con cuidadito lo van a a colar muy bien miren nada más qué bonito se ve y todavía huele pues mucho más rico siquiera estuvieran aquí para percibir esos aromas pero bueno cuando ustedes lo hagan ya van a ver van a ver qué delicia de molecito y pues miren aquí vamos a colarlo muy bien y ya que le sacamos todo le ponemos más agüita para que todo, todos los olorcitos y sabores se vayan ahí muy bien miren qué bonito color agarró con el aguacate y con las semillitas de ajonjolí y ya que lo hayamos colado todo muy bien pues entonces le vamos a rectificar el agua y ustedes como lo vean y lo quieran de espesito le pueden poner un poquito más o así dejarlo eso ya va a ser a su gusto miren a mí esta consistencia es la que me gusta y así lo voy a dejar lo voy a dejar hervir más o menos como por una media hora a fuego bien bajito para que no se me vaya a quemar. Aquí le rectifico la sal y si le hace falta pues ustedes le ponen. Es muy importante que lo dejen hervir bastante bien porque el mole mientras más hierve más delicioso sabe. Miren qué rico y allí cuando lo probé me fue cuando me di cuenta que dije que qué no me faltaron los ajos. Pero miren para eso para todo hay mañas. Menos para la muerte, miren. Aquí tengo yo ajo en polvo y le voy a poner una cucharadita ahí. Dice mi hija, ¿y cómo vas a hacer esa receta si ni la hiciste? Te faltó, pero pues es lo que quiero que vean, que uno tiene que encontrarle solución a todo, miren. Y bien fácil, yo siempre acostumbro tener ajo en polvo también. Porque son las cositas que sacan de apuros a uno cuando... No quiere ya uno volver a moler. Bien podía haberlo molido en la licuadora, pero no, miren, así se me hizo más fácil. Y es un tip también para ustedes si algún día se les olvida el ajito. Siempre traten de tener ahí en polvo. Y miren qué rico va quedando nuestro mole. Delicioso, delicioso. Van a ver cuando lo hagan que les va a gustar. Pues ahí como les dije, miren, ya cuestión de dejarlo hervir y de vez en cuando darle una movidita para que no se les pegue. Y les quede bien sabroso, y si a ustedes les parece como que está muy picante, pues ustedes también ya allí tienen la opción de quitarle chiles, porque esto también lo pueden hacer, pues sin chile y como mole normal, pero a mí así es como me encanta para estos platillos y acompañamiento. Miren, aquí ya va reduciendo. Miren qué bonito, ya hirvió lo que tenía que hervir. Y pues bueno amigos, miren ahora como receta bonus, aquí les voy a traer esta ensalada horneada que voy a hacer para acompañar aquí mi jamón y el mole. Miren, para eso voy a utilizar esas verduras. Voy a utilizar aceite de oliva, sal de ajo y poquita pimienta. Voy a utilizar también un poquito de romero fresco que corté de ahí de mi jardín. Miren, nada más era brócoli y zanahorias lo que yo tenía aquí, y pues eso es lo que voy a hacer, pero si tienen más vegetales lo pueden utilizar. Lo que voy a hacer aquí nada más es picar bien finito el romerito para que nos quede bien rica esta ensalada, este romerito le da un sabor tan delicioso a las comidas. Miren así lo pican bien picadito y pues luego se lo vamos a agregar ya nada más ahí arriba las verduras mi esposo me regaló estas plantitas de romero porque ya sabe que me gusta mucho utilizarlo a mí también cuando cocino el pavo o hago otras comidas y siempre es bueno tener las plantitas frescas porque lo sacan a uno de apuros a veces cuando quiere cocinar algo de repente y pues bien aquí yo ya lo piqué y pues ahora se lo voy a agregar aquí miren a mis verduritas Ahí se lo voy a espolvorear para que todas alcancen ahí. Miren, muy buen saborcito. Van a ver cuando hagan esta ensaladita que les va a gustar mucho. Y bien fácil que se hace. Miren, aquí también yo ya le voy a poner la pimientita. Eso va a ser a su gusto. Ahí les polvorean. Pero a mí me gusta ponerle bastante. Me gusta la comida bien condimentada. Para que sepa bien buena. Y también le voy a poner aquí la sal de ajo. Ya no le voy a poner de la otra sal porque con esta va a ser suficiente para que quede bueno. Ahí se los polvorean todo muy bien, miren. Y también ahí, pues le voy a poner un chorrito de aceite de oliva. Ese se lo ponen ustedes la cantidad que ustedes les guste, que crean necesaria para lo que vayan a hacer ustedes, la cantidad es que hagan. Y pues bueno, miren, aquí ya está listo y yo me voy a ayudar con estas dos cucharas para moverle bien. Es más fácil cuando quiere uno mezclar las cosas utilizar las dos cucharas. O si lo quieren hacer con la mano, pues también lo pueden hacer. Pero miren, así yo ya no me quise embarrar. Y utilicé mis dos cucharitas para revolverle bien para que se impregnen todos los sabores ahí de los condimentos que le puse. Y pues bueno, ya que lo tengo así listo, el horno tiene que estar a 350 grados. O si quieren ponerlo más alto, si lo quieren cocinar más rápido, le pueden poner a 400. O se me hace que son 200 en grados centígrados también, o 180, como ustedes quieran. Pero miren, aquí ya está lista, lista para meterla al horno. Miren qué bonita se ve, con todos los condimentos ahí. Y pues bueno, miren aquí, como ven en el horno, yo ya tenía mi jamón adelantadito. Y pues ahora voy a meter aquí arriba la verdura. La voy a meter así sin, sin tapar porque yo creo que me quede crujiente, nada más así como media asadita. Pero si ustedes quieren que les quede más suave, pues la pueden tapar igual así como yo tapé el jamón. Miren aquí, se los voy a enseñar para que se les antoje. Miren, nada más que rico. Y esta era una pierna de jamón, nada más entera, cortada en espiral. Como no lo quise cocer el jamón entero, solo le saqué todas las piezas y lo, lo puse aquí. Miren, en el traste más fácil. Solo le agregué el glaseado que trae el jamón y le puse jugo de naranja en este. Pero también, si quieren, pueden ponerle una latita de piña y queda muy delicioso con eso también. Nada no más que a mis hijos, como no les gusta la piña allí los trocitos, pues no le puse, pero también sabe exquisito con piña. Miren, aquí yo ya lo destapé, el jamón y lo había dejado ya otro ratito. La verdura de aquí ya está lista, miren. Ya se le ve ahí lo doradito. Y pues miren, nada más que delicia. Y bien facilito que se hace esto, miren. Ya lo van a ver y comprobar cuando se animen a preparar esta deliciosa receta y comida que yo les quise compartir aquí miren y pues bueno amigos ya después de hablar tanto pues miren aquí está el platillo servido y delicioso miren nada más nuestro jamón bien doradito con nuestro mole exquisito ahí le puse yo también una ensaladita de papa que tenía ahí guardadita y pues nuestras verduritas hay que complementar con todo lo que tengamos en casa. Miren, sin desperdiciar nada. Miren nada más, ¿a poco no se les antoja? Y pues miren amigos, yo aquí casual le voy a dar una probadita a ver cómo me quedó. Mmm. Bien delicioso el mole. Y picocito como a mí me gusta. Mmm. Mm. Delicioso. Y bueno amigos, ojalá que se animen a hacer este molecito bien picoso y esta ensaladita, muy fácil. Y nos vemos en el próximo video, amigos. No se olviden darme su like, compartir y suscribirse al canal. Nos vemos. Hasta luego.